días. Hoy es viernes 7 de enero y le presento los titulares. Asesinan a dos hermanos en ataque a tiros en la colonia Reforma en Juárez, Nuevo León. Persecución en la avenida Rodrigo Gómez deja al menos dos personas detenidas. Anuncia el gobierno de Nuevo León horarios escalonados para empresas. Además, reducen aforos al 50%. Enfrentamiento en San Luis Potosí deja a un agente ministerial y tres civiles armados sin vida. El presidente de Kazajistán ordena disparar contra los manifestantes. Y en un avance del pronóstico del tiempo, le presento esta gráfica de hoy viernes, la mínima 12 grados centígrados, 17 grados centígrados como máxima, parcialmente nublado, con probabilidad de precipitación para que tenga cuidado si va a circular usted por las principales avenidas de la ciudad, humedad relativa al 66%. Mi nombre es Jasmine Martínez y le tengo toda la información local, nacional e internacional para que no se mueva de esta transmisión en Ciber TV Noticias Monterrey. E iniciamos con Marcial Pasarón, que tiene la información de seguridad. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la delincuencia, la ola de violencia no da tregua aquí en la ciudad de Monterrey, luego de que el día de ayer en dos puntos de aquí del estado fueron asesinadas tres personas. Dos de ellos, que son hermanos, fueron ejecutados en el municipio de Juárez, ahí en la colonia La Reforma. En este lugar, estas dos personas de 30 y 35 años de edad se encontraban afuera de un domicilio cuando son sorprendidos por delincuentes que llegaron a bordo de una camioneta, les disparan en 10 ocasiones y les quitan la vida. Posteriormente, te repito, otro homicidio ocurrió en el municipio de Cadereyta, esto en la colonia Lázaro Cárdenas, en la cual también una persona fue perseguida durante varias cuadras. Este hombre intenta esconderse en la cochera de un domicilio, sin embargo, los delincuentes ven que se mete a esta casa, se bajan del vehículo y lo asesinan en el interior de este domicilio. Posteriormente, se dan a la fuga sin que hasta el momento hayan sido detenidos. Ahora en Monterrey, pero en la zona norte, sobre la avenida Rodrigo Gómez, se inicia una persecución por parte de la policía de Monterrey y Fuerza Civil. Persiguen a dos jóvenes, uno de 19 años y uno de 20, quienes al ver las patrullas inician tratan de huir. Entonces ellos protagonizan una persecución hasta el cruce con la avenida Ruiz Cortines, donde son detenidos y les encuentran en su poder droga. Ya estos dos jóvenes están a disposición del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades. Gracias, Marcial, por esta información y continuamos porque el gobierno de Nuevo León informó que se habilitarán horarios escalonados para evitar aglomeraciones en el transporte público. Esta y más medidas respecto al COVID-19. A continuación con San Malí. El gobierno de Nuevo León informó que el regreso a clases es un hecho y se llevará a cabo con el 50% de aforo. El gobernador Samuel García señaló que fue buena idea aplazar una semana el regreso a clases presenciales, el cual será de manera híbrida. Fue una muy buena decisión, muy acertada, que en diciembre Sofía y Alma me sugirieron recorrer una semana el regreso a clases, porque nos dio el tiempo suficiente de hacer estudios, de hacer un planteamiento integral. En este sentido, se tendrá un 50% de aforo permitido, siempre y cuando la infraestructura lo permita, y se evaluará el aforo en torno a los indicadores de ocupación hospitalaria. En el tema de negocios y establecimientos, se determinó un aforo tanto para espacios cerrados como abiertos del 50%. Además, en conjunto con la Secretaría de Economía, anunciaron la implementación de horarios escalonados para evitar aglomeraciones en horas pico y, por ende, más contagios de COVID-19. En la entrada de horario de 6 a 8 es donde tenemos un pico de demanda y lo que pretendemos a través de este programa es poder aplanar este pico que tenemos y poder reducir este riesgo. Iván Rivas, titular de la dependencia, comentó que con estos horarios se pretende solucionar la demanda del transporte. La industria, servicio y comercio tendrán distintos horarios de atención. Estamos proponiendo que la industria entre antes de las 7 de la mañana, que el sector servicios entre a las 8 de la mañana y el sector comercio entre después de las 10 de la mañana.
Con estos horarios escalonados y con estos subsectores que estamos presentando, estamos seguros que se va a aplanar esta curva y entonces va a haber mucho menos riesgo, que es lo que estamos buscando de contagio. Además, pidió que en medida de lo posible se otorgue home office a los empleados que puedan laborar desde casa para reducir aún más la cantidad de personas en las calles y transporte. Al último corte, la Dependencia de Salud informó que se sumaron 2.574 nuevos contagios de COVID-19, es decir, 547 más que un día anterior. Con esta cifra, Nuevo León rompió el récord de contagios, luego de que en agosto del año pasado se reportara la mayor cantidad en un día con 2.083 casos. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gente que quiere salir a trabajar. Gracias, Alma. Bueno, esto se dio a conocer ayer, pero esta mañana en un sondeo que se le realiza a los usuarios del transporte, pues ellos dicen desconocer dichas medidas, sin embargo, sí exigen a las autoridades que para evitar más aglomeraciones, pues hayan más unidades de transporte. Continuamos con la información porque elementos policíacos de Guadalupe localizaron a 6 adultos y 5 menores de edad originarios de Honduras y El Salvador, quienes permanecían en una vivienda en condiciones insalubres y que fueron abandonadas por la persona que los cruzaría hacia Estados Unidos. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales que realizaban su recorrido de patrullaje recibieron un reporte de un grupo de personas que fueron dejadas por varios hombres en una vivienda ubicada en la colonia Tierra Propia, primer sector. Los oficiales acudieron al domicilio señalado y fueron recibidos por la propietaria de la vivienda y al ver a los policías mostró una actitud nerviosa y en ese momento se escucharon gritos de auxilio, por lo que ingresaron y encontraron sentados en el piso a 6 personas adultas y denunciaron tener encerradas a 5 menores en un espacio debajo de las escaleras. La mujer se identificó como María de los Ángeles A, de 40 años, y fue puesta a disposición del Ministerio Público. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, espera en un mes poder reubicar a unas 267 personas y 75 familias damnificadas por el incendio en El Pozo, a un sitio cercano a la zona y poder dar paso a una vialidad donde estaba el asentamiento irregular. El municipio señaló que tras el recorrido que realizó en la zona afectada en Valle de San Bernabé, se comunicó a los colonos que junto al gobierno estatal se buscan espacios cerca de la zona o en algún otro punto de Monterrey para eliminar los riesgos a su integridad al vivir en ese sitio. Ayer le platicamos que la ONU alertó sobre un posible fraude cometido a su nombre por una asociación que se ofrecía para construir viviendas en el predio El Pozo, afectado por incendio. Ante esto, el municipio de Monterrey informó que presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. El alcalde Luis Donaldo Colosio detalló que el objetivo es que se realice la investigación necesaria y agregó que ya se pusieron en contacto con una representante de la ONU. Una mujer puso en riesgo su vida luego de que literalmente se recostara sobre el pavimento de la avenida Fundadores en los límites de los municipios de San Pedro y Monterrey. A través de diversos videos compartidos por redes sociales, se puede ver cómo la mujer permanece acostada en uno de los carriles de la avenida, mientras que los automóviles casi rozan su cuerpo. En otro de los clips compartidos también se puede observar diversas señales de advertencia, lo cual hace pensar que anteriormente fueron colocados por otras personas para advertir la situación. Vamos a información nacional porque el fiscal general de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiz Seco, reveló a través de un video en las redes sociales que ya fueron identificados 5 de los cuerpos hallados en el Palacio de Gobierno. De acuerdo con el reporte del funcionario, hay un total de 10 víctimas, de los cuales 8 son hombres y 2 son mujeres. La causa de muerte en común es de asfixia por estrangulamiento. La edad es entre 18 y 45 años. Murillo aseguró también que de los cuerpos donde se ha realizado la necropsia, la mayoría representa lesiones de atadura de pies y manos. Y en San Luis Potosí, un agente ministerial y 3 civiles armados sin vida fue el resultado de un enfrentamiento en el municipio de Río Verde, en dicho estado. En un comunicado lanzado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, se informó que la confrontación ocurrió luego del reporte de personas armadas en la colonia Cruz Verde.
Tras la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía de Investigación y de corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en dos inmuebles. Durante las acciones, los cuerpos de seguridad tuvieron que utilizar vehículos tipo Rino para ingresar a la zona donde se encontraban los presuntos delincuentes. Derivado del enfrentamiento, un agente de la Policía de Investigación resultó lesionado. Sin embargo, a pesar de que se le presentó atención médica, no logró sobrevivir. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que destinará cerca de 1,000 millones de pesos para la compra de los terrenos de la Riviera Maya, donde se reubicará el trazo del Tren Maya y que se encuentran en posesión de empresarios hoteleros. En entrevista para un medio nacional, el director general de la dependencia, Rogelio Jiménez Pons, indicó que se tienen que revisar diversas variables sobre este proceso, con lo cual la cifra considerada aún puede ser menor. Explicó que originalmente el trazo del proyecto ferroviario se proyectó siguiendo el derecho de vía que se tiene sobre la carretera federal 307 que va de Cancún a Tulum, pero debido a que se generaría una afectación en el flujo vehicular y tráfico, se buscaron otras opciones. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del extitular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral del INE, Carla Humprey, por lo que ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregarle toda la información que posea sobre ambos. En particular, aunque no solamente, la FGR demandó datos sobre todas las viviendas que posee el matrimonio Nieto-Humprey, quien adquirieron el año pasado una residencia en San Ángel con base en un crédito hipotecario de 24 millones de pesos dividido entre los dos, pagado a 20 años, como reveló Milenio en mayo del 2021. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar en el exfuncionario, aseguró que si hay una denuncia se deben hacer las diligencias correspondientes, pero eso no significa que el señalado sea culpable. Es un asunto que tiene que ver con fiscalía, así como le tengo confianza al fiscal Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto, señaló López Obrador. Le voy a presentar las gráficas de esta semana, de los siguientes días en el pronóstico del tiempo. Aprovecho para enviarle un saludo a Yuli Castillo. El sábado tenemos una mínima de 19 grados centígrados, máxima 26, con 10% de probabilidad, el cielo medio nublado. Para el domingo, 21 grados centígrados como mínima, 29 como máxima, el cielo soleado. El lunes se presenta un 20% de probabilidad de lluvia, 19 grados centígrados como máxima, 14 como mínima. Para el martes, 13 grados como mínima, 18 máxima. Y el miércoles ya se presenta el cielo nublado con 16 grados centígrados como mínima, 21 como máxima. Quien ya está lista con toda la información de tendencias es Carla Humosigo. Buenos días. Muchísimas gracias, Cas. Excelente viernes. Y como todos los días, le vamos a traer esos videos que son tendencias y se han vuelto virales en las redes sociales. Y vamos a iniciar con este primer video que pues sabemos que ahorita hay otra ola, ¿verdad?, de COVID y todo eso. Y pues la gente se está viralizando por cada cosa que pasa en las pruebas, como es el siguiente caso. Le platico que un joven de nombre Héctor se volvió viral al arrancar su coche al momento que le hacían una prueba PCR. Fue su novia, Joyce, la que grabó el momento en que una enfermera le introduce el hisopo nasal y segundos después su pareja, mire, arrancó la camioneta así. En el video se alcanza a escuchar que la joven grita y ahí es cuando Héctor reacciona y frena rápidamente. Vamos a ver aquí el video. ¡Héctor! ¡Vámonos a la verdolaga! ¡Héctor!
Imagínese qué accidente puede haber pasado el chico ahí con todo el hisopo adentro. Pero bueno, siguiendo con este tema de los contagios, nos vamos a ir hasta Nueva York con el siguiente video. Déjeme le cuento que allá, debido a la ola de contagios por Omicron, de nueva cuenta, pues las largas filas se han hecho, ¿verdad?, en aquel lado. Pero fue en Nueva York donde un DJ estuvo amenizando el ambiente de los ciudadanos que se iban a realizar la prueba PCR. La canción de I'm Sexy and I Know It fue tan solo una del repertorio que tocó ese día. Algunos de los usuarios en las redes sociales comentaron que es el módulo de drive-thru más divertido que han visto. A ver, vamos a ver si es verdad. When your local COVID testing site has a DJ. I'm negative and I know it. That's why you take the test, right? So you know you're negative. Y ya por último, usted sabe que en esta sección no pueden faltar los videos o de perritos o de gatitos, como el siguiente, que este gatito se hizo viral. Déjeme le cuento que durante una misa que se celebraba en línea, un gato entró a una iglesia y se llevó las miradas. Fue a través de un live donde quedó grabado el momento en que un gatito decidió caminar por el altar. Aunque fue visto por uno de los sacerdotes, este no se percató que el gato se sentó en su silla atrás de él. Y así fue como el gato maulló tan fuerte que el padre se tuvo que parar de golpe. Vamos a ver el video. Y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vida. Y se decía, ¿no ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos frente a... Híjole, pobre gatito ahí aplastado por el sacerdote, ¿verdad? Pero pues bueno, estos fueron los videos más virales de este viernes. Espero que le haya gustado. Yo soy Carla Mosigo, que pase un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Carla, por estos videos que de seguro a uno que otra persona le sacó alguna carcajada. Pero vamos a cambiar información internacional y una situación seria, porque estas declaraciones las dijo el presidente de Kazajistán. Quien no se rinda será destruido. Así, con estas palabras, se ha dirigido a su pueblo el presidente de Kazajistán, quien en una comparecencia ante la nación ha dado la orden de disparar sin previo aviso contra los manifestantes que han salido a las calles desde el principio de este año para protestar por el alza de precios del combustible y han alzado su voz contra el régimen kazajo. ¡Qué estupidez! ¿Qué negociaciones puede haber con los criminales y asesinos?, dijo el mandatario, que desde que comenzó las crisis dirige también el Consejo de Seguridad. El balance de víctimas que ha publicado el Ministerio del Interior de Kazajistán recoge que 26 activistas han sido liquidadas, otras 26 personas han resultado heridas y hay 3.811 detenidos en todo el país. El organismo informa de más de 18 agentes asesinados y más de 740 heridos desde que comenzaron las protestas. Y al menos 3 personas han fallecido durante las nuevas protestas en varias ciudades de Sudán contra las autoridades militares del país, en medio de un repunte de la tensión política desde la dimisión del primer ministro del país, en contra de la violencia exhibida por las fuerzas de seguridad contra estas manifestaciones. La única víctima mortal identificada ha sido un hombre que recibió un disparo en la cabeza durante una marcha en la ciudad de Omdurman. El organismo señala directamente a las fuerzas de seguridad sudaneses como responsables de la muerte de este individuo, además de informar de otros 2 fallecidos más, así como un gran número de heridos entre la población por el uso de munición real y granadas de conmoción. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este miércoles de alta médica y dejó el hospital de Sao Paulo, donde estaba ingresado desde el lunes debido a una obstrucción intestinal, secuela de la puñalada que recibió en 2018. Internado desde la madrugada de lunes, cuando debió interrumpir el final de sus vacaciones en Santa Catarina, Bolsonaro, de 66 años, fue tratado con una sonda gástrica para liberar el aparato digestivo y no requirió cirugía.
Debido a la puñalada que recibió, el gobernante pasó por al menos 4 cirugías, entre ellas la colocación y posterior retirada de una bolsa de colostomía que lo volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. Vamos ahora con Rafa Martínez, que tiene toda la información deportiva. Adelante, Rafa. Gracias, Jazmín, qué gusto me da saludarlos. Se llegó el fin de semana, viernes por fin, y ahora pues a platicar de todo lo que se viene este fin de semana y también lo que ha sucedido, lo que sucedió el día de ayer, donde ya por fin, después de tanto tiempo de espera, ya los jugadores estaban entrenando en sus respectivos equipos, pero por fin ya pudieron confirmar tanto Rayados como Cruz Azul la noticia, y es que primeramente los Rayados del Monterrey despidieron a Charlie con un emotivo video. Vamos a escuchar un poco de este video que le preparó el Club de Fútbol Monterrey a el exjugador ya de los Rayados, Charlie Rodríguez, canterano. Vamos a escuchar un fragmento porque el video está un poquito largo. No, algo, un orgullo muy, muy grande el poder estar dentro del campo defendiendo esos colores. Porque, bueno, como tú lo dices, yo lo viví en todas las etapas que se puede dar, de aficionado, de balones, ya como jugador. Créeme que en todas las etapas se vibra igual, se tienen las mismas ganas de ganar. Y Charlie será recordado con estas imágenes, con el partido que dio, el partidazo que dio contra Liverpool, quitándose rivales, haciendo jugadas de fantasía, túneles y demás, contra grandes jugadores de talla a nivel internacional. Le dejó estrellas al escudo y por eso Rayados le dice gracias, Charlie. Y el jugador también respondió en sus redes sociales con este comunicado o esta carta que publicó a través de sus redes sociales, donde pues deja claro su sentimiento por el Monterrey y donde al final pues él mismo dice que espera algún día volver a esta que es su casa. Dice que es la decisión más difícil que ha tomado en su carrera, salir de Rayados. No lo quería, nos dimos cuenta, pero pues no le quedó opción. Ahora es nuevo elemento de la máquina del Cruz Azul. Ahí pues 4 o 5 párrafos llenos de emotividad los que escribió Charlie para el club y sobre todo para los aficionados, diciendo al final: arriba el Monterrey. Así las cosas con Charlie. Y también, bueno, pues Cruz Azul se desprendió de un gran futbolista que fue parte de la negociación en el trueque. Aquí hablamos de Romo, Luis Romo, que ahora es elemento de los Rayados del Monterrey. Cruz Azul también le preparó un video y aquí vemos una parte de ello. Pieza fundamental con el equipo del Cruz Azul para lograr el campeonato de la máquina después de tantos años de sequías. Romo fue un factor importante para lograr este título. Ahora es jugador de los Rayados. Monterrey lo entrevistó, publicó la entrevista en redes sociales y sabe que sorpresivamente Romo, su ídolo, su figura a seguir, lo que lo incitó a convertirse en futbolista, ese ícono, es un ex Rayado, y hablamos de Jesús el Cabrito Arellano. Escuche lo que dice el propio Romo. Yo jugaba esa posición de niño y tenía el pelo largo, entonces era el que imitaba, era el que me gustaba imitar. Así me dicen allá en mi barrio, me dicen Cabrito todavía, es el apodo que tengo de barrio, y la verdad pues es algo bueno llegar acá, llegar a un equipo donde una de las personas que más me gustó ver jugar de niño fue ídolo, y entonces espero convertirme en ídolo igual y ganarme el cariño de toda la afición y llevar este club a lo más alto. Ahí en las palabras de Luis Romo, quiere ser como el Cabrito en cuanto al estilo de juego y también, por supuesto, en convertirse en ídolo de la afición de los Rayados del Monterrey. El día de ayer arrancó la jornada número 1 de este torneo clausura 2022 Grita México, con el triunfo a domicilio de los Tuzos del Pachuca, que le pegaron 2-0 al San Luis, y para que la cuña apriete, doblete de su exjugador de los
los del Atlético San Luis, 2-0 el marcador. El primero de ellos fue de Nico Ibáñez al minuto 60, después ya sobre la recta final al 95, ya en la compensación se marca un penalti que es cobrado de nueva cuenta por Nico Ibáñez para poner así el 2-0. Pachuca, pues ojalá que recupere el nivel que alguna vez le conocimos, porque la temporada pasada ni siquiera entró a la liguilla y ahora pues con Almada en el banquillo podrían dar buenos encuentros. Y estos son los partidos para el día de hoy que se estarán jugando. Bueno, estos son los pospuestos. Estos partidos fueron los que se cambiaron de horario y de día. Estos no los vamos a ver este fin de semana. Pumas contra Toluca se movió solamente un día. Se iba a jugar en domingo, se va a jugar el lunes 9 de la noche. Y el de Tigres, todavía con horario por definir, se jugará el miércoles entre Santos y Tigres allá en la comarca lagunera. Esos son los duelos que se pospusieron. Los de partidos de sábado y domingo, el día de mañana, Monterrey estará enfrentando a los Gallos del Querétaro. El partido se movió de horario, de 5 pasa a las 7:06. También el día de mañana, Cruz Azul frente a Tijuana a las 9. Y el domingo, el único partido, Chivas frente a Mazatlán, es el encuentro del domingo. Y los partidos para hoy, hoy estará jugando el equipo de Juárez frente a Necaxa y Puebla ante las Águilas del América. Doble cartelera, 7:00 y 9:00 de la noche, partidos en señal abierta. Así las cosas dentro de lo que sucede en la jornada número 1 del fútbol mexicano, con casos de COVID y que los partidos pues tienen que moverse y las cosas todavía se pueden apretar en cuanto a la agenda. Y también lo que se viene este fin de semana es la última semana de la fase regular de la NFL. Algunos equipos ya con su boleto a los playoffs asegurado, pero algunos otros todavía con muchas esperanzas de poder acceder a la postemporada. Partidos importantes como el de los Tejanos frente a los Titanes de Tennessee, el de Steelers que estará enfrentando a los Cuervos de Baltimore, tienen posibilidades todavía de clasificarse a los playoffs, necesitan ganar su encuentro obviamente y después esperar el resultado de los Seahawks contra el equipo de Cardenales de Arizona para poder ver si el equipo de Acereros logra clasificarse. Los Raiders también todavía con posibilidades, estarán enfrentando a los Cargadores, que Cargadores ya tiene el boleto, pero quiere el campeonato y por ahí tener una mejor ubicación para estos playoffs. Santos ante Atlanta, los Delfines de Miami contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bengalíes de Cincinnati, que ha sido la sorpresa y revelación de esta temporada ante los Browns. Ahí algunos de los encuentros, el de San Francisco contra los Carneros de Los Ángeles, también otro duelo interesante, como el de Panteras de Carolina frente al equipo de Tampa de Tom Brady. Ahí las cosas dentro de la semana 18 de la NFL. Y bueno, lo que sigue dando de qué hablar es el tema del Abierto de Australia, donde pues Rafa Nadal ya se encuentra allá y sabe que pues estuvo en el entrenamiento, hubo aficionados y le pidieron fotos, le pidieron autógrafos y con toda la pena y con todo el dolor de su corazón, el español dijo, ¿saben qué? No puedo hacerlo porque nos tienen prohibidos por los protocolos de COVID. Y ahí vean cómo ofrece disculpas. Vamos a escuchar un poco este audio. Y bueno, pues también al final del entrenamiento dio entrevista, dio conferencia de prensa. Y obviamente el tema que se le tenía que preguntar sobre el caso de Novak Djokovic, habló fuerte, habló pues con toda la verdad y sin miramientos, en el sentido de que dice, si Novak Djokovic no está aquí es porque él no quiere, porque ya sabe lo que tiene que hacer, es una medida, una regla, una ley que se está implementando como país, como nación y no parte de la organización. Escuchemos lo que declaró Rafa Nadal. From my point of view, that's the only thing that I can say is, I believe in what the people who knows about medicine says. And if the people says that we need to get vaccinated, we need to get the vaccine. That's my point of view. You know, I went through the COVID. I have been vaccinated twice. And if you do this, you don't have
any problem to play here. And that's the only clear thing. And the rest of the things, I don't want to have or to give to you an opinion that I don't have the whole information. The only, for me, clear thing is if you are vaccinated, you can play in the Australian Open and everywhere. And the world, in my opinion, have been suffering enough to not follow the rules. Esas dos últimas frases son claves. El mundo ha sufrido bastante como para no seguir las reglas. Dice que al principio que él confía en los médicos, en los que saben de medicina, y si dicen que hay que vacunarse, que hay que vacunarse. Y dice también, si las reglas dentro del torneo es vacunarse para estar aquí, pues hay que vacunarse para poder estar en el torneo, cosa que no quiere y que no hizo Novak Djokovic, y que se perderá esta posibilidad de que como número uno pueda rebasar a Federer y a Nadal y convertirse en el más ganador de todos los tiempos. No será así, al menos en esta ocasión. Es lo que tenemos en información de los deportes. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Rafa, por esta información. Y vea estas imágenes porque un susto se llevaron los tripulantes del barco sardinero de la empresa Nova del Mar de Guaymas, que se fue a pique en alta mar. Mientras una persona da instrucciones cuando la embarcación se va hundiendo, se escucha otra voz desesperada que exclama, Dios santo, Diosito santo. En un video que apenas 23 segundos se observa cuando el buque pesquero se va llenando de agua. Gracias a Dios no pasó a mayores y todos están sanos y salvos, así se publicó en una página de noticias de Java Rose en Sonora. La toma. No me imagino la desesperación de estas personas. Y bueno, la policía italiana capturó a un importante fugitivo de la mafia que llevaba casi 20 años prófugo, gracias a la ayuda a una aplicación de Google Street View. Tras 2 años de investigación, esta persona de 61 años fue localizado en Galapagar, España, donde vivía con un nombre falso. Una foto de Google Maps Street View en la que aparecía un hombre que se parecía a él delante de una frutería fue clave para desencadenar una investigación más profunda. Camino pertenecía a un clan mafioso de Sicilia que se vio envuelto en una sangrienta disputa en la Costa Nostra, la principal red mafiosa de Sicilia en la década de 1990. Gamino está actualmente bajo custodia en España y esperan llevarlo de vuelta a Italia a finales de febrero. Ya está listo Alfonso Pérez con toda la información de los espectáculos. Es información de los espectáculos. Arrancamos con la rockera Alejandra Guzmán, quien desmintió su supuesta muerte. Así lo hizo la cantante a través de sus redes sociales sobre esta falsa noticia que se divulgó con algunos videos en la plataforma de YouTube. Su compañía de RP también desmintió esta noticia. En más información, el actor Luis Gerardo Méndez compartió un mensaje invitando al público a vacunarse contra el coronavirus y lo hizo recordando la muerte de su señor padre hace unos meses cuando este murió por este virus. En el mensaje, el actor dice, esta es mi historia y no tiene por qué ser la tuya. Vacúnate, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo. El actor perdió a su padre días después de que este fuera entubado. Vámonos con información internacional y lo hacemos con Britney Spears, quien ayer sorprendió y dio de qué hablar una vez más con estas fotografías. La cantante se mostró prácticamente al desnudo, solo tapando sus partes íntimas. Con las imágenes, Britney escribió, la energía de una mujer libre nunca se había sentido tan bien. Sin embargo, estas fotografías causaron muchas críticas para la intérprete, pues algunos aseguran que esta no está bien de su cabecita. Finalmente cerramos con Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes una vez más se dejaron ver juntos, esto tras su trueno hace algunos meses. La pareja fue captada mientras caminaban junto a su mascota. Shawn y Camila habían cortado tras largos meses de relación y ahora estas imágenes levantan la duda si la pareja ha regresado. Para Ciber TV, Alfonso Pérez.
Gracias, Alfonso. Y quien ya está listo con la información financiera es Jesús Villarreal. Buenos días a todos. Soy Jesús Villarreal. El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre educación financiera y me quiero ir un poquito a los extremos de la balanza en cuanto a tener un crédito o invertir el dinero o no invertir el dinero. El diferencial entre estas tres cosas no saben lo amplio que puede llegar a ser. Les pongo un ejemplo. Actualmente en México las inflaciones están alrededor del 7%. Si tú no inviertes tu dinero, que eso es algo que ya hemos ido platicando en mis intervenciones anteriores, quiere decir que si tú tienes 100 pesos, esos 100 pesos a lo largo de un año ya nada más pueden pagar como si fueran 97 pesos. Más o un poco menos, pero o más bien, puede ser que puedes pagar un poco más, pero también hay inflaciones o hay ciertos productos que tienen inflaciones más altas. Para esto es necesario tener inversiones, invertir el dinero y con esto que tu dinero pues pueda probablemente, en vez de que termines el año con los mismos 100 pesos que valen 93 pesos, que termines con 107 pesos o 108 pesos que puedan pagar los mismos 100 pesos que pagabas anteriormente. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Por ejemplo, conozco muchas personas que se endeudan, ¿no? Agarran créditos. No hay dinero más caro que el que no tenemos. No hay dinero más caro que adelantar las cosas que podemos comprar en un futuro con dinero ahorrado y después invertido y después poder comprar la cosa a comprar en el presente algo que estás comprando que no puedes tener en este momento porque no tienes el dinero o el poder adquisitivo y quieres adelantar la compra de las cosas. Imagínense, en México hay tarjetas de crédito que cobran el 80% de intereses. Es decir, si tú duras un año con esa deuda que nada más estás pagando el mínimo, tu deuda se puede convertir, si tenías 100 pesos, puede valer 180 pesos. Lo peor o lo más impresionante de esto es, imagínense un carro. Obviamente los créditos de carros no son tan altos como los créditos de las tarjetas de crédito. Pero tú compras un carro a 5 años con una tasa del 12, 13%, quiere decir que por año estás pagando ese 12, 13% y además tu carro se está devaluando. Entonces, compraste algo que en vez de pagar 300 mil pesos vas a terminar pagando 500 mil. Y cuando lo termines de pagar, el valor de ese carro es de 100 mil pesos. Quiere decir que con lo que compraste que te costó 300 mil, vas a pagar 500 mil. Y además, el valor de del activo que compraste, en este caso un carro, baja de valor. Como quien dice, estás destruyendo dinero, estás quemando dinero. El único costo de oportunidad sería que dices, sí, pero tengo el carro que debo de tener en 5 años, lo tengo hoy. Pero hay que tomar en cuenta todo esto para hacer una planificación financiera, porque conozco muchas personas y mucha gente que les cae el dinero, les cae su quincena y lo usan para pagar deudas que a final de cuentas a veces no cubren ni siquiera, o sea, son puros intereses y no pueden cubrir el capital. Tomen en cuenta estos consejos y los veo la próxima. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta información y gracias a usted por haber estado en sintonía de esta transmisión en Ciber TV Noticias Monterrey. Aprovecho para enviar un fuerte saludo a todas las personas que han puesto su comentario, la señora Aurora Peña, un abrazo muy grande para ella, Emanuel Piña también, muchas gracias por tu comentario y a usted lo dejo que esté al pendiente de las redes sociales de Ciber TV Noticias Monterrey. En una hora nos vemos con más información.